Rafael Botello, de la empresa Survey, está este año por primera vez en Faircan y nos va a contar a qué se dedican y dónde están. Hola, ¿qué hay? Nos dedicamos fundamentalmente a la agricultura de precisión y lo que hacemos, sobre todo, es conectividad entre las distintas máquinas, para siempre agricultura de precisión. Primer año en Faircan, presentación, ¿cuáles son los objetivos? Realmente llevamos distintos años viniendo ya a Faircan, pero este año sí que es verdad que hemos venido con una marca nueva, que tenemos la exclusiva para toda España, se llama Survey, y el objetivo, aunque ya la presentamos en FIMA, es seguir dándola a conocer en el resto de España. Agricultura de precisión con una maquinaria que nos pueda hablar qué es lo que traen, en qué consiste. Fundamentalmente lo que nosotros pretendemos es dedicarnos un poco a la agricultura que se denomina 4.0. Que lo que significa la agricultura 4.0 es que somos capaces de interconectar cualquier máquina con las que trabaja el agricultor, sea una pulverizadora, una sembradora, una empacadora. Entonces, utilizando una única tecnología con el guiado de precisión, somos capaces de manejar cualquier máquina. Estos beneficios que ha traído la agricultura 4.0, ¿el agricultor es consciente? ¿Cuáles son? Fundamentalmente, bueno, aunque ahora se está empezando a desarrollar mucho, hasta hace bien poquito se consideraba que la agricultura de precisión era simplemente manejar un guiado, es decir, hacer un guiado automático que el tractor fuera solo. Sin embargo, hoy en día se está avanzando bastante más en el proceso de la agricultura de precisión y lo que se intenta es que el agricultor entienda que no toda la tierra la tenemos que tratar por igual, sino que cada espacio necesita un abono, un riego totalmente diferente, y un poco se basa en eso. No tratamos toda la tierra por igual, sino la tratamos en función de lo que la tierra necesita. Una agricultura 4.0, me imagino que tiene y que va dirigida a cualquier tipo de plantación, ¿no? Sí, esto va dirigida a cualquier tipo de plantación, a cualquier persona, sea un agricultor pequeño, mediano o grande. La extensión da lo mismo y lógicamente el rendimiento, a mayor extensión, mayor rendimiento, pero cualquier persona lo puede utilizar. Bueno, ¿es Survey una empresa que se distingue de otras del mismo sector por...? Survey es un conglomerado de empresas, tienen su sede social en Shanghái y se dedican fundamentalmente a temas de maquinaria en general. No solo trabajan el tema de la agricultura, sino trabajan en muchos sectores. Entonces, el objetivo fundamental es darse a conocer en Europa y en este caso nosotros somos los distribuidores exclusivos en España. Pues, ¿los objetivos principales para esta edición de Faircan? Los objetivos principales es dar a conocer la marca, aunque ya tenemos cerca de 250 GPS vendidos en España, que todo el mundo nos conozca y con un precio razonable el agricultor puede sacar un rendimiento muy alto. Ya saben, el futuro de la agricultura pasa por la tecnología 4.0. En el Survey les pueden dar ese servicio.